Hola. Hola, muy buenas noches a todos los que nos ven. De verdad, muchas, muchas gracias nuevamente el día de hoy por acompañarnos. De verdad, muchas, muchas, pero muchas gracias. Iniciamos hoy ya la cuarta fecha ya de enfrentamientos. Ya prácticamente estamos en la recta final de las clasificatorias. Ya poco a poco preparándonos, señores, para los playoffs, ya donde vamos a estar conociendo a los mejores equipos de la liga, los mejores 16 que se van a estar disputando el premio de en efectivo de esta temporada y bueno, el título de campeón de nuestra liga de escalada 5 contra 5. De verdad, muchas, pero muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, ya como es costumbre, iniciamos el primer enfrentamiento del día de hoy a las 9 de la noche. Ya están mis muchachos de Neus Esports enfrentándose el día de hoy contra los Kill Ration en un enfrentamiento totalmente amistoso. Pero bueno, no porque sea amistoso le vamos a restar importancia. Amistoso y todo. Pero, con mucho, mucho valor moral, mucho valor que bueno, no está de más que le jueguen con toda su alma, con todo su corazón y con muchas ganas, pero mira nada más, aquí empezando con bastante, bastante láser. Muchas gracias mi querido Eduardo Alejandro por estar aquí con nosotros esta noche. Igual a mi buen José Juan López Hernández, muchas, pero muchas gracias. Mi querido Espectro, ese milagro que te vienes a parar por aquí. Ya pensé que te habías muerto, mi querido Espectro. Qué bueno que nos des señales de vida. De este lado también mi buen Saúl Hernández. Muchas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta primer cuarta semana ya de enfrentamientos. Cuarta fecha ya de clasificaciones. Vuelvo a repetir, ya prácticamente en recta final para irnos a jugar a los playoffs y encontrar y buscar a los mejores 16 equipos de nuestra liga para que estén participando por el premio en efectivo. Y bueno, vamos a dejar que esto continúe. Ahí tenemos este mapa que realmente ya tenía, que de hecho creo que no lo habíamos jugado aquí en Escaladita, aquí en la Liga VPG el día de hoy. Bueno, ahí ya tenemos el placer de ponerlo. Y vamos a ver qué tal les va a estos muchachos. Ahí tenemos a mi querido Fame ya ahí posicionado con Sant Nourrit. También los dos muchachotes ya posicionados, ganando B, manteniendo no solamente B, sino también la captura de este lado, manteniendo la línea para poder echar para atrás el equipo de los Kill Ration. De este lado, Leyes se quiere venir a meter. Vean nada más cómo lo hace. Buenas noches, no me lo dejan pasar. De todas formas, esta primera ronda, damas y caballeros, parece ser y pinta que va a ser a favor del equipo de Kill Ration. Vean ustedes ahí los puntos de captura. Y efectivamente, vámonos con esa primera ronda, sin preocupaciones. A una sola captura, doble. Y ojo que. No, sí les dieron vuelta. Sí, les dieron vuelta. Por ahí vean ustedes ahí en pantalla. Sí, les dieron el punto. Bueno, les dieron la ronda a los muchachos de Neo Esport. Vaya, vaya. Dice, ¿qué onda? ¿Dónde está tu cara de guapo? Aquí está mi cara. Aquí está mi carita, mi querido Spectro. Dice. Daniel Gumaro, y ese comentarista tan guapo, muchas gracias, mi buen Gumaro. ¿Y cómo ha estado tu tío? Ya no nos has platicado cómo se ha portado tu tío contigo en estos días. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que deciden poner de armas de estos muchachos. Ahí lo tenemos ya en pantalla. Obviamente, pues son granadas, no hay más, ¿verdad? Necesitamos empezar con granadas, no hay otra opción. Después. Ya en la segunda ronda ya empezamos con Marxa no quiero o tener que Retrolancer y posteriormente pues bueno ya empezamos con un poquito de armas más pesadas o más variantes. Ahí lo tenemos, dice mi MC Klein, Kill Ration está salado. Está salado, salado. Pues sí, hoy, bueno, no, no tanto salado, son matemáticas básicas lo que tenemos. Mis muchachos se confiaron. Se confiaron mis muchachos. No hicieron bien las cuentas. Aquí tenemos a mi buen Fixtrals. Vamos a ver. Este muchacho que ha estado bastante tiempo con nosotros en la liga. Y
de pick en bastantes equipos ahí de pick haciéndola. Fame de ese lado, Dizzy también aguantando. Ahí tenemos la granada. Ya no la avienta, se le viene de este lado ahí, empezando a hacer un poquito de rotación. A ver qué tal. Contacto. Qué tal empieza a ir. Legend mientras tanto también ahí ya lo tenemos. Vean nada más, están empezando a pegar. Empezando a pegar y bastante duros. Pero los muchachos de Neus nuevamente mantienen las capturas dobles a su favor, acumulando y haciendo puntos de captura para intentar llevarse esta ronda. Mientras tanto Legends está ahí escondidito ahí en la cobertura. Ya le quieren llegar por la parte superior. Mi querido Burns lo termina sorprendiendo. Ahí tenemos, están pegando. Ahí se falla muy bien mi querido Burns. Se lleva a Dragon. Por ahí Guay le dice, quítese señora, quítese, quítese también mi querido Fénix. Llegando y arrasando, quitando, dice. Murió, ¿cómo que murió este tío? No aguantó el sexta ronda. De seguro le dio un infarto, dice mi buen Spectre desde YouTube. ¿Qué onda? ¿Cuándo jugamos, Richard? Como no soy tus cañeros, no juegas conmigo. Es que no invitas, mi querido Spectre, no invitas. ¿Cómo quieres que juguemos si no invitas? Ahí tenemos a mi buen Discut. Ahí ve nada más cómo pega este muchacho. Y lo terminan derribando todavía, Juni. Vamos a ver cómo va a avanzar este muchacho poco a poquito. Mi buen Fénix ahí también aguantando un poquito la cobertura. Muy buena granada. Se le viene, ya se le abrió un poquito. Buenas noches, le dice mi buen White. Se viene la siguiente ronda. Ahí lo tenemos, damas y caballeros. Y esto, este enfrentamiento ya se nos empató. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Vámonos con este 1-1. Busco equipo competitivo. Manden Linux por aquí. Linux, ¿qué quiere decir Linux, mi querido Esteban? Mi queridísimo y amado Esteban. Dice mi querido Ángel Luna, mi querido líder Burns, Neus Insom. Un saludote, saludando aquí a los amigos. Muy, pero muy bien. Ahora ya tenemos Maxa, muy bien, era más que lógico. Segunda ronda, no hay más opciones prácticamente más que la Retro Lancer. Así que así le tenemos que pegar. Y vámonos entonces, damas y caballeros, con otra ronda más. Vamos atrás de mi buen Juni. Empezamos a moverse, las anclas capturando. Entran dos por mirador. Uno por mirador, los restantes entran por los laterales. Vamos a ver qué tal lo hace. De este lado ya Juni ya terminó de capturar. Aquí tenemos dos contra uno. Vean nada más, aquí está acorralado este muchacho. Ahí qué hace, también vamos a ver Discut. Ahí lo esperamos, ya empezando a pegar un poquito el lance, mi querido Fixroll. Vamos a ver qué tanto va a poder pegar. Vean ustedes ahí muchachos, ya mi buen Burn metiendo presión también. De la misma manera, vamos a ver cómo se le viene. Muy bien, avanzando. Discut. Buenas noches, Fixtrolls. Muy bien, Fixtrolls. Fixtrolls. Ahí lo tenemos, muy bien, avanzando. Ahí pegando. Todavía lo va a contar el Fixtrolls. Vamos a ver, ahí pegando, dando. Parece que le está dando una piñata a este muchacho. Se viene de este lado, vamos a avanzar. Dragon Ruler. Ya empezando a dar un poquito con esa Retro Lancer. Del otro lado vamos a dejar a mi buen White. Este muchacho, a ver hacia dónde va a empezar a rotar o se va a quedar ahí ya de manera estático esperando a que le avancen. Vamos a dejar a mi buen San. Esto parece que son gringos. Dragon, buenas noches. Ya me lo terminan derribando, se le viene, tiene que sacar la kill. Se la va a dejar a su amigo Fénix. Mucho ojo, que White ahí estaba expuesto, dos contra uno. Se quedó quitieso, no supo qué hacer mi querido White, ¿eh? No supo qué hacer este muchachón. De todas formas llega mi querido Fixral, dice yo puedo solo. Me lo están cruzando, tres Lancers le están pegando. Burns, ¿desde dónde? Mientras tanto, Legend y Junin haciendo lo suyo. Burns. Ahí lo tienen, señores, para los que no conozcan a Burns. Ahí lo tienen, este muchacho es Burns. Y la verdad trae muchas ganas de jugar. Ahí lo tenemos con su personaje nuevo. Muy muy bien y bastante simpaticón que esté ese personaje. De este lado vamos a ver. Dice ánimo Burns, pégales unos coscorrones. ¿Qué pasó mi Richard? Qué hermoso, ¿qué pasó mi Juan Medina? Ese milagro. Ese milagro mi Juan Medina. Un besote también a mi buen Ángel Luna. Dice todavía podemos inscribir equipos a los torneos, mi querido Jonathan, Raúl, el día de hoy.
Abrimos inscripciones para los torneos 1 contra 1, 2 contra 2 y 5 contra 5. El día de mañana tenemos torneo 1 contra 1, totalmente gratuito. El premio van a ser 5 créditos, 5 créditos VPG, VPG Coins. El día de pasado mañana, el día jueves, tenemos 2 contra 2. Señores, vean nada más aquí mi buen Dragon, ahí llevándoselo. El día jueves tenemos también 2 contra 2, totalmente gratuito. Y el día sábado abrimos inscripciones para el torneo de 5 contra 5. Todos los torneos a 16 lugares nada más. Cupo limitado para que se vayan y se puedan inscribir. Dice, lo que tiene Kill Ration es que no tiene roster fijo. Pues no han podido concretar, mi querido MC, o Force and Clay. Pues es lo desafortunado de no poder concretar un equipo fijo. Creo que no es un poco complicado por eso. Envistamos a esas bestias. Pero bueno, ahí lo tenemos. Dice, ¿se puede bailar en el torneo? Sí, sí se puede bailar, se puede hacer ejecuciones, todo eso. Lo que no se puede hacer es matarse entre sus mismos compañeros. Vamos a dejar a mi querido Burns, vamos a ver hacia dónde va a empezar a avanzar. Mientras tanto, mi buen Legend de este lado, ahí lo tenemos posicionado. A ver qué empiezan a hacer. Aquí se está quedando, van a pegar, mi querido Faye. Vamos a ver qué tal lo va a hacer. Poco a poquito va a avanzar este muchacho. Del otro lado ya llegó su compañero, no va a pasar absolutamente nada. Dice mi buen Eduardo Alejandro Ramírez, ni el Gary. Ey Paco, no estás jugando. Un saludote mi buen Eduardo, como siempre, todos los días, aquí presente, viendo la liga. Se va a quedar mi buen Legends ahí avanzando. Juni, buenas noches, lo terminan derribando, con permiso. Con permiso le dicen al Juni, se le viene, vean nada más cómo viene mi buen Sant... Mi buen Sant Nowred. Ahí se viene con todo, se tuvo que echar para atrás. Vamos a dejar cómo va a avanzar poco a poquito. Legends se tiene que echar un poquitito para atrás, ahí lo tenemos. Vean nada más con esa Lancer, ahí se va a quedar posicionado. Vamos a ver cómo va a avanzar. Ya empezando a ganar un poquito de cobertura. Mi buen Fénix también haciendo lo suyo. Perdón. Vean nada más, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, se viene la granada. Ya lo viene a rushear, aquí se arma la matraca. La matracota se armó, vean nada más. Ahí tenemos a mi buen Juni, ahí se equivoca. Choqué el disparo, todavía tiene que aguantar mi buen San. Tiene dos, se lleva uno, no. No se alcanzó a llevar absolutamente a nadie. De este lado, ¿quién está pegando? Mi buen Fénix, ahí viene sin problemas. Que el día de hoy viene inspirado, mi muchacho. Mi buen Juni, vean nada más. Viene súper inspirado. Ahí vamos a ver cómo va a empezar a avanzar. Mientras tanto, Dragon, ahí también se va a quedar. Vamos a ver a mi buen Wild, excelente Dancer que está soltando de este lado. Va a fastidiar bastante a este muchacho. También mi querido Sant, ahí también le va a empezar a pegar. Vean ustedes ahí en pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Otro más que va a derribar, ¿no? Pixel ya se quedó. Lo terminan sorprendiendo por la espalda. Sant ahí termina actualizándolo. Muy, muy, muy bien. Ahí sin mayor problemas. Bien, bien haciéndola. Se viene. Son cuatro damas y caballeros. Cuatro rondas. Esto se pone 2-2. 2-2. Fíjate, mi querido Giovanni, que dice, ¿qué onda? ¿Te abriste? Si es el Tiger, no, para nada, aquí estoy, dile a ese Tiger que aquí lo estoy esperando. Dice, hola Richard, ¿cómo estás? Mándame un saludo a mi buen Kevin. Un saludote de tu victoria el día domingo, muchas felicidades. Dice Ángel Luna, ya mejor me voy a dormir, Richard, espérate, mi buen Ángel, deja que te dé tu lechita y ahorita te vas a dormir. Dice, ¿qué traza Richard? Ya llegó tu arrempuja frijoles. Un beso en el nudo de globo. ¿Pero cuál es el nudo de globo? Me mandan muchos besos ahí, pero no sé cuál es el nudo de globo. Dice, mejor es el relámpago los domingos. Ya lo bueno, ya hice uno el domingo, el de escalada. Pero te prometo que nadie se inscribió. Bueno, exagero. Se inscribieron creo 6 equipos nada más. Y así no conviene. Así no sale. Ahí se va a quedar mi querido Fame, vamos a ver qué tal lo hace, ya empezando a dar un poquito de Lancer. Vean ahí ustedes en pantalla, this so good. Ahí se va a quedar también, vamos a ver qué pasa. Ya la avienta la granada, se le viene anticipando.
Muy bien, lo termina derribando. Aquí se va a quedar esto. Ahí lo termina llevando. Muy bien. Muy, pero muy bien. De todas formas, se queda mi buen Sant. No. Ahí aguantando. Rueda bastante feo. Véanlo nada más cómo termina rodando este muchacho. Bastante, bastante mal. Del otro lado se va a venir. Ahora sí que se va a dejar caer mi querido Burns. Ese muchacho que la verdad juega muy bien. Trae bastante nivel de juego, Creo que podemos destacar que es el jugador más destacado de su equipo. Véanlo ustedes, ahí lo vamos a dejar un poquitito. Vamos a ver qué tanto va a poder hacer. Vamos a ver qué tanto va a poder hacer este muchacho. De este lado. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a dejar aquí a mi tío Sant. A ver, su gamer tag es Sant. Sant No Red. Sant No Red. Quién sabe qué significará, pero bueno. Ahí tenemos a este muchacho. Aquí se va a quedar mi buen Juni, sniqueando un poquitito. Con esto tenemos capturas dobles ya para los muchachos de Neus. Que esto está bastante reñido. Ambos equipos le están jugando al mismo nivel prácticamente. Ahí mi buen Sant está, le están empezando a pegar. Tiene que salir mi querido Dragon corriendo. Legends quiere ganar de este lado. Me lo paran en seco. Y se lo termina llevando. Guay también va a empezar a dar un poquito de Lancer de este lado. Vean nada más. ¡Lo veo! Vean nada más, ahí lo tenemos. Vean nada más, ahí se va a quedar Juni. A ver cómo empieza a avanzar. ¡Juni, Juni, Juni, Juni! Muy bien, mi querido Juni. Dice, ¿cómo se construye? ¿Qué pasó, mi buen Spectre? Dice mi buen Carlos. Mi Richa, vengo por Free Win. ¿A dónde se fueron los sicarios? Pues ya los sicarios ya abandonaron la liga, abandonaron la competencia por un desacuerdo con nosotros, abandonaron la liga y ya no están participando aquí con nosotros. Nada más que ya no logramos ocupar el lugar de estos muchachos, nadie lo quiso. Se va a quedar mi buen Sad No Red, ahí ya terminaron pegando a Dragon. Vean de qué manera lo terminan derribando, se viene la ronda. Para el equipo de Neus, vean, con una sola captura estos muchachos sí se la terminan llevando. Aquí White que quiere terminarlo sorprendiendo, quiere cortar, creo que sí lo puede hacer. No sé por qué no se anima a ir a rotar un poquitito para ir a cortar. Yo creo que sí le daba tiempo llegar. Ahí lo tenemos, aunque son tres, sí le daba tiempo llegar. Decide quedarse ahí porque está mi buen Fénix aquí. Bueno, rodeándolo, quiere sorprender de todas formas. Pues bueno, no iba a servir de mucho. Y vámonos, damas y caballeros, ya con este 3-2 a favor de los muchachos de Neus Esports. Dice: están aburridos los equipos de hoy. Me espero a los enfrentamientos de Kaiser y Neus. ¿Qué ha pasado, mi buen Ángel Luna? ¿Cómo que están aburridos? ¿Qué pasó? Dice mi buen Spectre. Sale Richard, me voy, te me cuidas. ¿Por qué ya te vas, mi querido Spectre? ¿Dónde va? ¿Por qué se van? No ha llegado mi trapito, ¿no? Mi querido Eduardo, no se ha venido a parar tu novio por estos lados. Hoy, en este día martes, ¿no? No se ha venido a parar por acá. Dice mi buen Edgar Iván. Saludos, Richard. Ya llegamos para jugar acabando este mal. Soy el capitán de The Signal. Ah, ¿qué pasó, mi buen Edgar? Mi buen Edgar, un saludote, pues ya... Ahorita ya no debe de tardar tus muchachos de jugar. Creo que contra quién van. Contra quién van los muchachos de Designa. Vamos a ver. Vamos a checar. ¡Apúrense con esos lancers, señores! Rápidamente, ¿contra quién sigues? Vamos a ver, vamos a ahora ver. ¡Ahora granada de destellos! ¿Qué tal, mi buen? También mi buen Edgar, ¿cómo ves el enfrentamiento contra Faranice que ustedes se tocan en la quinta fecha? De hecho, la próxima semana o dentro de 15 días, no recuerdo. Pero ¿cómo ves ese tiro? ¿Cuánto creen que quede, mi querido Edgar? ¿Cuánto le pegas con los muchachos de Reapers, que son los de Faranice? ¿Cuánto le pegas que queden con ese muchacho? Se viene la ronda, vamos a ver, mi buen Fénix se viene de este lado. Parece que son capturas, no, son capturas dobles, efectivamente. Ya me recuperó de este lado, vamos a ver cómo va a empezar a avanzar este muchachón. Mientras tanto, también del otro lado ya empiezan a hacer la rotación. Legend se topa de frente a Burns, 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 Burns. Tómala, ahí lo tiene, 2-1. Les dio... en su topper para llevar. A los dos se los echó.
Dos contra uno, mi querido Burns. Burns, Burns, Burns. Hazme un hijo, Burns. Ahí lo tenemos, vamos a ver qué tal. Ahí lo tenemos, se va a posicionar. Otros dos, Burns. Dedícamelos, por favor. Ahí se va a quedar, creo que Legend ya se dio cuenta. También le van a pegar, lo tiraron, Lo tiraron, increíble. Nada más asomó la cabeza y lo tiraron, Se viene la triple ya a favor del equipo de Neus. Este Birds anda con todo el día de hoy. Ahí se va a quedar Fénix también sacando lo suyo. Ahí lo tenemos, todos muertos, damas y caballeros. Y con esto nos vamos 4-2 ya a favor del equipo de Neus, tomando una ventaja bastante interesante. Me dice, vamos Neus, échale, dice mi buen Francisco. ¿Qué pasó, mi buen Tiger? ¡Mi buen Tiger! ¡Mi buen Tigre! Dice, ¿por qué no estás jugando, Paco? Paco, ¿por qué no estás jugando? Ya me estoy quedando dormido. ¡Ánimo, Neus! Dice Marco Guerrero, ¿qué onda, hijo de tu Mauser? Quiero, no, este mi querido Axel Vidal viene bien acelerado. Dice, ¿qué onda, HDPM? Quiero ver los fregadas. ¿Qué show? Jim Morton ya no está en la liga. ¿Por qué sigue apareciendo los enfrentamientos? Aunque el equipo de Immortal ya no está aquí. Como ya asignamos los 5 enfrentamientos de clasificación por fechas, ya se programaron. Ese enfrentamiento nada más sale por salir, pero ya no está jugando los muchachos de Immortal. Ahí se va mi querido Dragon, mi buen Dragon Rule. Porque si te digo que los de Immortal siguen jugando, a lo mejor te va a parecer medio sospechoso, mi buen Juan Medina. A lo mejor vais a pensar que nada más te sacaron a ti del equipo. Vamos a mi buen Fénix, ahí sniqueando un poquitito. Véanlo nada más, este cochinote. Ahí se va a quedar sniquear un poquitito. Guay, ya haciendo la rotación. Parecen los muchachos de Kill Ration que quieren empatar esta situación. Vamos a ver qué tal le va. Discord se le viene pasando. Les quieren quitar laterales. Mucho ojo que Dragon está solito. Esa granada muy, muy, pero muy pasadita. Ahí muy buena. Dragon tiene que aprovechar. Muy bien, mi querido Pictra. Ve nada más cómo entra este muchacho ahí pegando. Buenas noches. Ya nada más queda mi buen Dragon. También defendiendo y sacando. No entiendo por qué Disgut se echó para atrás. De verdad que no lo entiendo. Mucho ojo. Que ya cortaron de este lado. Dragon, no entiendo por qué no captura. Ya Disgut se regresa a su heal. Ya se regresa a su home. Los muchachos de Kill Ration poco a poco están agarrando el enfrentamiento. Están empezando ya a querer empatar esta situación. Mientras tanto, creo que la ventaja en puntos de captura el día de en esta ronda es bastante ya bastante considerable. Ya una ventaja prácticamente del doble. Prácticamente ya del doble. Se viene Fénix y Burns. ¡Hanos otra jugada! ¡Hanos soñar! ¡Ilusiónanos, Burns! Con una jugada rica, deliciosa. Vamos, Burn, ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo va a empezar a avanzar. Le dice, güey, quítese, señora, que aquí estoy yo. Se le viene muy bien con esa boomer. Ya empezando a cortar. De todas formas, no se va a hacer suficiente. Necesita ir a hacer un break. Este brother se vino. Bueno, se vinieron a matar. Error de los muchachos de Neus. Dice, dale, Burns, ánimo, Burns, Burns. Dice mi buen Paquito, mi buen Tiger. Vamos, Burn, vamos, vamos. Dice, ya empecé a estudiar los FNI, pero a ver cómo nos va. Pues bueno, vamos a ver qué tal les va, mi querido Edgar. De todas formas, les deseamos mucho, pero mucho, mucho éxito. ¿Qué pasó, mi buen Richard Rodríguez, mi buen tocayo? Ese milagro que te vienes a parar por acá. De seguro ya te agarró tu señora de que andabas de cariñoso aquí. De que andabas mandando besos. De seguro te cachó y te castigó con el celular. Dice, hey Paco, el Gary no anda con ustedes. ¿Por qué no está jugando ni el Gary? Hasta que por fin veo ganar a los Neus, dice mi buen Eduardo. Pues ya se reforzaron, mi buen Eduardito. Vamos tranquilos. De eso se trata, muchachos. ¿Qué será? O sea, ningún equipo inicia ganando. Hay que ser sinceros. De eso se trata, de ir poco a poco mejorando. A través de las derrotas también aprendemos mucho. Aprendemos a corregir muchos errores que tenemos como equipo. Y de eso se trata, de ir mejorando como equipo. Y creo que aquí se ven los resultados.
de los muchachos cuando empiezan a mejorar. Dice, vamos, Kill Ration, demuestren que aún que sea un nuevo reto pueden. Apuesto por ustedes, vean nada más, mi querido Kevin. Ahí apoyando con todos a los muchachos de Kill Ration. Se va a quedar mi querido Fixrod. Se tiene que echar todo para atrás, White. A este muchacho que le gusta dar mucho soporte. Prácticamente él es soporte, casi no rushea. Ahí lo tenemos. Y ahora sí se va a animar, va a levantar a Julius. Muy bien, mi querido White. Ahora sí se anima. Y muy bien que lo hace. Se van a comer a Fame. Ya se enojaron los muchachos de Kill Ration. Se le vienen encima. Ya llegó su compañero por atrás. Excelente tiro de Sant. Muy buen tiro, qué rico disparo sacó este muchacho. Ya los muchachos de Neus controlando la situación sacaron 4 muertos, 4 kills, ¡hostiles! 4 kills sacan los muchachos de Kill, perdón, de Neus, sí, es por de este lado. Vamos a ver qué tal le va, ya empezando a avanzar, a ver qué tal lo hace. Fénix también ya se posicionó en esta cobertura. No, bueno, aquí se van a quedar estos muchachos y no van a dejar que avance absolutamente nadie. Por ahí Fénix se lleva, se mata y se lleva a uno de los muchachos de Kill Rations. Prácticamente fue choqueada ese disparo. Vamos a dejar a mi buen Juni, ahí se va a quedar. Obviamente va a esperar un poquitito a ver si llega alguno de sus compañeros. Vean nada más cómo se ve aquí el cadáver. Vean nada más, y qué bonita Lancer también de ese lado. Vean, ahí lo tenemos, Vean nada más, a ver. Ahí tiene la de... Ah, es una calaca, vean ustedes. Es una calavera. Sí, ¿no? Con una como serpiente arriba o no sé qué se le está metiendo por el ojo. Y qué bonita Lancer, A ver, vamos a ver de este lado. Ahí lo tenemos moradito. Qué bonito, qué bonitos detalles de la Lancer. Ahí lo tenemos. Pero bueno, vamos a dejar con el enfrentamiento. Se viene mi querido Sandow. Ahí se va a quedar dando bastante soporte. Mientras tanto, Kill Rations también haciendo lo suyo, intentando avanzar. Disgu los quiere sorprender. Ya se le van a buscar la triple. Legends se quedó ahí. Se entregó Legends. White también intentó ir a levantarlo. Desafortunadamente fue un error bastante grave. Y ahí lo tenemos, señores. 5-3, señores. 5-5-5-3. Ahí lo tenemos, muy bien estos muchachos, haciendo su trabajo sin problemitas, muy, pero muy bien. Dice este lado, ¿por qué no te puedo mandar tus respectivas estrellitas? Oye, no sé, ahorita reviso, pero a lo mejor, bueno, no. No tengo idea por qué no se puede mandar estrellitas. Desconozco qué esté pasando, pero no te preocupes, ahorita lo checamos. Ya me va a mandar mi gasto, mi querido Ricardo. Ya me va a mandar para mis calzones, que ya los tengo bien agujerados. Ya me va a mandar para el gasto. Infeliz, que me tenía ya un mes sin atender su casa. Se viene Pérez, ahí lo tenemos, vamos a ver, Juni, muy bien anticipándose ese salto. Ahí tenemos a mi querido Sana, a ver qué tal lo va a hacer. Se le viene de este lado ya empezando a avanzar, que esto ya lo tenemos 5-3, señores, 5-5-3. Los muchachos de Neus tomando poco a poquito la ventaja. Vamos a ver si los muchachos de Kill Ration empiezan a empatar esto, que parece que sí. Ahí lo tenemos ya con esas capturas, estando ya pegando bastante, bastante duro. Mi buen Sana, ahí se va a quedar, lo termina sorprendiendo. Muy bien, se lo lleva. Qué rico, se lo termina llevando. Muy bien, se le viene. Ahí tenemos a mi buen Drango. Bueno, ahí también se va a quedar. Del otro lado, mi buen Sant viene haciendo la rotación poco a poquito. De a poquito, Legend se lo termina llevando. Ahí tenemos a Disgud, Burn. Se llevan a Juni recuperando. Estos muchachos no quieren perder. Se le vienen dos muchachos de Kill Ration. Tenemos a White. A ver si se anima, creo que no, se echó para atrás, nada más fue la finta, creo que va a dar toda la rotación, ¿no? Ahí se van a quedar esperando a ver si bajan los muchachos de Neus, van a ir a recuperar su heal, creo que de ahí se van a empezar a reagrupar para ver la forma de avanzar, Legends que quiere avanzar, también mi querido Fixtral ya también, si quieren comer a Disgud, vamos a ver si sus compañeros, no se lo van a comer, aquí lo están esperando. Se equivocó. Legends no quiere cometer el mismo error. Se tiene que echar todo para atrás. Güey del otro lado quiere recuperar. Sí, ganó de este lado. Vean, nada más se lleva a 12.
Muy bien, mi querido Guay, jugando laterales, sacando dos kills, muy bien. Este es de los mapas más pequeños, creo yo, de los que he visto. Ahí lo tenemos. Vamos a dejar a mi querido Burns, a ver cómo empieza a avanzar ahí, o bueno, si se queda. Ya los Kill Rations recuperaron capturas dobles. Ahora es tiempo de recuperar su home. Muy bien, entre Fénix y mi querido Sant No Red. Ahí recuperaron, se le viene Juni, se lo quiere encarar. Se lo topa de frente, vamos a ver quién saca la kill. Uno contra uno, se le viene encima. Me voy, pero me regreso. Me voy, jiji, te engañé. Vamos a ver, Juni, qué tal le va. Ahí se va a quedar un poquitito, vean nada más cómo le está pegando. Se viene la ronda. Y parece ser que lo quiere sacar. Ahí lo tenemos, Juni, lo para en seco. Vámonos, otro más. Y se le viene un tercero. Ya no pudo sacar el tercero. Pero muy buena jugada de este muchacho. Muy, muy, muy buena jugada de este muchachón, Muy, muy buena jugada. Ahí lo tenemos. Se va a quedar Fénix todavía. Va a dar un poquitito. Guay lo queda. No, bueno. Ya no lo dejó avanzar. Hasta ahí se quedó. Y hasta ahí lo dejó avanzar. De todas formas, San, ahí va a empezar a pegar. ¿De qué manera lo hace este muchacho? Otro más. Vean, nada más se le entregan en filita. Otro más, mi querido San. No, se le fue vivo. Sí, se va a echar otro, ¿no? Siempre, ¿no? Pero este muchacho también llegó bien filoso. Se empieza a mover el equipo de los KDZ, de los Kill Ratios. Aunque con una sola captura no va a ser suficiente. Legend también respondiendo a los navajazos. Y vámonos con este 6-3. Prácticamente ya el equipo de Neus termina este enfrentamiento. Vamos a ver si los Kill Ratios empiezan a mejorar un poquitito. Empiezan a agarrar un poquitito más la onda a estos enfrentamientos. Ahí lo tenemos, Dropship del otro lado. Muy, pero muy bien. A ver qué tal les va. A ver qué tal les va a estos muchachones. Con eso, también tenemos el arco, muy bien, de parte de los muchachos de Kill Ration. Sí, efectivamente. Era obvio. Era obvio que eran de los Kill Ration. Yo ya conozco este equipo. Muy bien. Ahí lo tenemos, ya lo termina levantando. Vamos a ver, va a empezar a avanzar. Muy buena granada, Juni, a ver qué tal le va. Del otro lado, Drago, muy buena granada. ¿A quién se lleva? Nadie. A nadie que se lleva. De todas formas, vamos a dejar a mi buen Juni a ver cómo va a avanzar. Ya anticipándose, se le viene. Juni, hazla. Muy buena dropshot. De todas formas, se termina llevando. Ahí se va a quedar mi buen San. Ahí pegando, se queda. No, bueno. Vean nada más cómo pega este muchacho. Se queda prácticamente parado ahí, se queda paradito. Y vámonos, se lo termina llevando. No, pues qué buena onda, qué buena jugada de este muchacho. Vamos a dejar mientras a Fave ahí se va a quedar. Vean nada más, empezando a dar con esa lanza. Muy bien, nuevamente el equipo de Neus. Parece ser que va a terminar esto. Disboot ya empezando a pegar. Muy bien, lo termina matando. Legends, ¿a dónde vas? También que se viene ahí. Vean nada más con su skin de Rockstar. Mi buen San ahí también intentando pegar. ¡Que le pega! ¡Y vámonos! ¡Buenas noches! Que ya se enojó mi querido Legends, pero hasta ahí no pudo hacer nada. Burns, vea nada más desde dónde le suelta ese soporte. Se le viene, se acaba, señores, se acabó. No, todavía no se acaba. Mi querido Juni, muy bien, haciendo su chamba sin problemas. Fénix va a empezar a rotar un poquitito. Mientras tanto, Juni también haciendo lo suyo. Vamos a ver qué también va a rotar. Mi querido Wire haciendo de lo suyo. Se le viene, White. ¡Ah, tiene que hacer algo, White! Fallecido. Pero bueno, vamos a dejarlo. Ahí lo vamos a dejar, mi querido Fénix. También va a hacer lo suyito. Vamos a ver a quién le va a pegar. Muy buena granada. Ahí va a empezar a buscar un poquitito de cobertura, a ver si le pega, si le atina, si no. Mientras tanto, San No va a empezar a avanzar poco a poquito. Ahí lo tenemos, vean nada más, ya empezando a dar un poquito de lance. ¡Se le viene! ¡Neus! Ahí le va a decir con permiso, te lo cambio. Le va a dar balas, le dice, despiértate, ponte vivo, muchacho. Despiértate, vamos a dejarlo ahí. Que con, no, bueno, sí siento que Kill Rockets puede empatar. Muy bien, Burns ahí con esa. Nada más, también qué bonito es skin de mi buen Burns.
Muy buenos skins que trae este muchacho. Vean nada más, ya empezando a pegar. Y de qué manera lo está haciendo. Muy bien, empezando a avanzar. Avanzando de muy buena manera. Dice, carnitas, dice mi buen Luis Enrique. Vamos, Neus. ¿Alguien se le pasa que se le trae la transmisión? ¿O solo a mí que no tengo un buen...? A lo mejor eres tú, mi querido Kevin. ¡Ya, cómprate! ¡Ya deja de estar con los datos del celular! Y conéctate con el wifi. Se va a quedar leyes. Se viene la ronda. Parece ser que Neus va a dar por terminado este enfrentamiento, damas y caballeros. Ahí lo tienen en pantalla. Y se va a acabar. Se acabó. Se acabó el bailongo. Se acabó el guateque. Y vámonos. Ahí lo tenemos. A ver, vamos a dejar aquí el MVP. Aunque perdió. Vean ustedes ahí. Aunque perdieron los muchachos de Kill Ration. Aún así, bueno, son ellos los que se llevan el MVP de la noche. Y bueno, vámonos con el siguiente enfrentamiento. Vamos a ver qué tal les va a estos muchachos. Los de Andrea Wolves, que no les ha ido para nada bien. No les ha ido muy, para nada bien. Pero bueno, vamos a ver el día de hoy si se llegan a recuperar. Si el día de hoy poco a poco empiezan a, pues bueno, a levantar a su equipo para empezar a hacer puntos y intentar de clasificar. Que creo que su grupo prácticamente todos van a entrar porque fue el grupo donde más gente se fue. Entonces se quedaron bastantes lugares disponibles. Pero bueno, ya lo veremos en este inicio de esta cuarta semana ya de la Liga VPG. Y bueno, esperar nada más a sus dos enfrentamientos restantes. Que bueno, la tienen bastante difícil porque la próxima semana estarán jugando contra los muchachos de Reapers Kings. Y bueno, no va a estar muy fácil que digamos para ellos. Pero aún así creo que, van a clasificar. De hecho, por si están los capitanes, van a pasar los mejores 4 de cada grupo. Por ahí vamos a actualizar la página porque ahí dice que los mejores 32. Pero van a pasar los mejores 4 de cada grupo, señores. Los mejores de cada grupo van a pasar a playoff a la primera ronda. A la segunda ronda van a pasar directamente aquellos los mejores, no recuerdo si 10 o 8 equipos que se posicionen en la tabla general son los que van a estar participando directamente ya a partir de la cuarta ronda. O sea que todos esos equipos que lleven, por ejemplo, la rachita de ningún enfrentamiento perdido van a pasar directamente a segunda ronda. Directo por el posicionamiento de la tabla. Y bueno, los que no, pues van a empezar desde la primera ronda jugando. Recuerden ya que desde ahí ya lo jugamos al mejor de 3 mapas. Y la final, pues posiblemente la estemos jugando así como lo está manejando ya el circuito profesional. Que, si no mal recuerdo, la última vez fue al mejor de 5 mapas. Que la verdad siento que está bastante pesado. Pero bueno, si es así, pues bueno, lo estaremos manejando al mejor de 5 mapas. Y bueno, así es como ya poco a poquito nos estamos preparando. Y también recuerden que el día de mañana, bueno, tenemos inscripciones ya a los torneos 1 contra 1, 2 contra 2. Totalmente gratuitos. Para que vayan y participen ya en, en este enfrentamiento. Y bueno, vámonos ya, prácticamente se están uniendo, ya nada más estamos esperando a los muchachos de Andrea Wolves. Vamos a invitarlos nuevamente. Ya para que se empiecen a unir al enfrentamiento y podamos continuar con esto. Entonces vámonos ya al lobby, ahí lo tenemos, ya deben de estar listos los
Bueno, ya el equipo de The Signal ya prácticamente está listo. Ahí lo tenemos. El mapa que vamos a estar jugando el día de hoy va a ser Asilo. Otra vez Asilo. Ahí lo tenemos. Este es el mapa que vamos a estar jugando el día de hoy. Y bueno, así es como va a estar manejándose todo este bailongo. Dice Jair, ya regresé, Richard. Dice mi buen Eduardo, pues ¿dónde andabas, mi querido Eduardo? ¿Dónde andabas? Perdón, llegó mi abuelo borracho y quería machetear al abuelo de... No, pues así sí te perdono, brother. Así sí te perdono. Dice, perdón, llegó mi abuelo borracho y quería machetear al abuelo de un compa, dice de este lado. Vean nada más. Vean nada más, ahí lo tenemos. Vamos a invitar otra vez a mi buen gatín Patín. Ahí, ¿dónde lo tenemos? Ahí lo tenemos, a ver, gatín Patín, ah, bueno, ya mandó un mensaje. Ahí lo tenemos. Y bueno, de todas formas vamos a ver qué tal les va. Ahí dice, hola, soy malo, ya lo sabemos, mi querido Flashy, que eres malo, malísimo. Ya vas a ver que pronto te van a expulsar de este equipo de The Signal. ¿Y para cuándo los GTS? El único que lo trae es el Chori. El único que trae el TS, supongo TDD y S de Signal, es ahí el Chori. Como que ya hace falta, soltar. Dice, ¿cuántos matches hay que ganar para clasificar? Es que, bueno, prácticamente los que ganen 3 están seguros, ¿no? Eso ya no hay vuelta atrás. Los que posiblemente no puedan entrar son los que ganen uno, o bueno, obviamente ninguno. Son los que posiblemente esos quedan totalmente fuera. Pero para eso habrá que ver la tabla de posiciones para, bueno, ya sacar ahí las conclusiones. Pero sí, de preferencia hay que checar la tabla, ¿no? Vamos a checar la tabla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Que hay que checar la tabla de clasificaciones y ya de ahí. están invadiendo nuestro espacio. Y bueno, ahí lo tenemos. Entonces, pues están invadiendo nuestro espacio. No, pues tienes razón. Dice, están invadiendo nuestro espacio. O sea, como quien dice, quítense, señoras, quítense de ahí. Y bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, así es como está. Te digo que hay que checar. Hay que checar el pues las tablas más que nada. Y ya una vez checando las tablas, pues bueno, ya puedes darte una idea. Por ejemplo, vamos a checarla rápidamente. Ahorita te las voy a enseñar, por ejemplo, ahorita en lo que se terminan de unir, para que más o menos vayan conociendo cómo va a funcionar esto, que ya deben de tener un poquitito claro. Para los que no saben, solamente es necesario meterse a nuestra página web www.visualprogames.com. Se meten www.visualprogames.com. Ahí les va a abrir esta página. Solamente se van aquí donde dice Gear 5. Aquí le dan en el torneo, que es este de premios 10 mil pesotes, $446. Les digo que tenemos inscripciones para uno contra uno, 2 contra 2, 5 contra 5, y bueno, este que es la liga, simple y sencillamente le dan aquí, y bueno, le dan aquí en posición, y aquí ya aparecen las tablas, ¿no? Aquí aparece quiénes son, y por ejemplo, aquí ya te das cuenta, los que estarían clasificando son Reaper, Signal, Andeus y Neus. Del equipo de los miércoles, Disturb, Virtual Stream Games, RDMK, Reapers. Los cuatro mejores de la tabla de posiciones en la que le corresponde a tu equipo
son los que van a pasar a playoff. Por ejemplo, aquí es Maniac, el equipo de SRAM, Ecos y Royal. Estos cuatro, si ahorita ya fueran playoff, pues bueno, ya estarían dentro. Igual el de los viernes, el mismo caso, Dócil, Voltage, Revo y los MM ya estarían, pues ya estarían dentro, ¿no? Ya estarían dentro de la competencia. Vamos a ver aquí qué pasa. Entonces, así es como se manejaría, ¿no? Y estarían jugando primera ronda. Todos estos, los mejores 8 de esta tabla general. Los mejores 8, por ejemplo, dice Disturbed, Maniac, Virtual, Kaiser, Dócil, SRAM, Reapers, Cruelty. Estos, por ejemplo, estos 8 estarían jugando hasta la segunda ronda. Se les daría el pase a la segunda ronda. Y los restantes estarían iniciando desde la primera ronda. Pero bueno, vámonos con el siguiente enfrentamiento. Ahí lo tenemos y ¡vámonos! Buenas noches a todos nuevamente, los que nos están viendo. Vámonos con este enfrentamiento. Vamos a ponerle que está feo. Y vamos a ver qué tal les va a los muchachos de Andea Wolves. Que les deseamos mucho, pero mucho éxito. Dice Marco Herrera, vamos arriba, llegamos primero. Pero es que no, aquí no es de quién llegó primero. Ya todos saben qué posición llevan desde sus enfrentamientos. Ya saben qué lugar les toca. Se queda mi querido Flash y vamos a ver cómo va a rotar ahí mi buen Chori. Este Chori tiene como gamertag de chorizo. Cuando pienso en Chori, pienso en el chorizo. Y bueno, vámonos que tenemos los primeros tres muertos ya de Andrea Wolves. Ahí se va a quedar Spam, vamos a ver qué tal le va otra vez con su conexión, que está para llorar de los muchachos de Andrea Wolves. Y ahí lo tenemos, se viene la siguiente ronda y otra vez los muchachos de Andrea Wolves sufriendo con su conexión. Que bueno, por el ser host de México, supongo que les está afectando de esta manera. Y lo que pasa es que estos muchachos, si no mal recuerdo, ya los enviaron a los servidores de allá por Brasil, del sur de Latinoamérica. Entonces sí está bastante, bastante difícil. Y bueno, ahí lo tenemos. Dice Richard, te amo. Sí jugué bien, sí, le echaste ganas, mi querido Juni. No tanto como hubiera yo querido verte, pero pues igual, sí le echaste bastantes, bastantes ganas. ¿Para cuándo meten función Richard en el emparejamiento? Porque ya está dentro del multijugador. Como no te entiendo. ¿Para cuándo meten función Richard en el emparejamiento? No entiendo, mi querido Kevin, tu pregunta. Todavía hay tiempo para inscribirse. A los torneos sí, se pueden inscribir desde el día de hoy. Ya están abiertas las inscripciones a los torneos de la semana. A la liga hasta el próximo mes, hasta noviembre, hasta el mes de noviembre abrimos inscripciones para la segunda temporada. Pero esto es hasta el mes de noviembre para participar aquí en la liga. Para hacer los torneos ya lo pueden ir. ¡Se queda el italiano ahí! ¡Che, boludo! ¡Boludo! ¡El italiano! Ahí se alcanzó a cargar a uno. Pero ya con esto nos vamos 2-0. Y es que también, la verdad, me siento muy apenado con los muchachos de Andrea Wolves, de verdad se los digo, porque supongo que factor importante de que tengan una conexión tan mal o tan mala, yo creo que ha de ser por la cuestión de del host, ¿no? De donde estamos jugando, pero bueno, porque nosotros utilizamos servidores de Norteamérica y ellos de por allá. Pero bueno, vámonos, señores, con la siguiente ronda. Ahí lo tenemos. Vámonos con este 2-0. Los muchachos de The Signal jugando rapidísimo, sacando rondas rapidísimo, como ya todos lo sabemos. Se viene mi buen Gatín Patín, también mi buen Flash. Ya le están pegando de este lado, a ver qué tal lo hace ahí Gatín Patín con algunas fintas. ¡No contaba con la Lancer Gun de Chori! Ya empezaron a caer. Tres muertos los muchachos de Andrea Wolves. Cuatro, ahí se queda The Wit, ya llegó anticipando, señores. Dayago también llegándolo. Vámonos rapidísimo con esto. Y ya nos vamos 3-0. Por ahí
se equivocaron los muchachos de Andrea Wolves a la hora de ir a rushear, de ir a empujar. Híjole, lástima, pues. Pero vamos a ver. Dice, saca las panoches, perro. Ahora, ¿qué pasó, mi ¿qué pasó, mi querido Atems? Sucoria. ¿Qué quieres que te saque? ¿Qué? Dice, bro, ¿cómo que Immortal? No, que ya no. Ya Immortal ya no está. Nada más está el nombre ahí. Pero ya el equipo ya en sí ya no está participando. ¿Qué onda, mi Richard? ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás, mi querido Axel? Enojado con ustedes, ¿eh? Enojado con ustedes, ¿eh? De verdad, enojado con los Real Gamer Colombia. Enojado, enojado. Porque no se han presentado este enfrentamiento. Pero bueno, vámonos a ver qué pasa de este lado. Ahí lo tenemos, ya mi buen The Wick nuevamente. 4 muertos. Se están comiendo a mis muchachos de Undead Wolves. Se le están pegando con todo. Se viene mi buen Tejuit. Ahí vamos a ver qué tal lo va a poder hacer. Nuevamente pega, se viene la ronda. Ahí lo tenemos. Tejuit se lo termina llevando. Muy, pero muy buenas noches. Todavía ahí llega un muchacho de Undead Wolves. Ya lo derribaron. De este lado se viene el italiano. Vamos a ver qué tal lo hace. Gatín Patita, mira, haciendo de lo suyo. Y se lo termina llevando mi buen Gatín Pati. Muy bien, poco a poco, ese muchachos de Undead Wolves van a tener la salida. Ahí lo tenemos, van a salir. Ya lo tenemos, Gatín Patín, vean nada más, empezando a pegar, muy bien haciéndolo. Y de qué manera, de Wit hasta atrás también empezando a dar un poquitito. Vamos a ver el italiano si se anima. Gatín Patín se viene, Tabuto creo que también va a ser lo suyo, se le viene. Escuchen nada más todos esos lancers, a todo lo que dan. A todo lo que dan, no bueno. Se viene mi buen Tabuto, perdón, Gatín Patín también se va a quedar. Ya lo vi con ganas de entrar en su marca, listo, fuera. Se le va a venir, ahí va, ni quiero un poquito. Hola, ¿cómo estás? Le dice a Flashy. Por ahí Chori con algunas fintas. Muy buen disparo, la de me voy, pero me lo paran, tiene que levantar. Levantan a Gatín Patín, efectivamente, de Wit. Qué malo, de Wit. Qué mala onda de Wit que no levantaste a tu compa. Ándale, por envidioso, también a ti te tocó, Qué mala onda de The Wit que no levantó a su compañero, la verdad, qué gacho. Qué gacho este brother que no lo levantó. Ahí tenemos al italiano, vamos a ver qué tal lo hace. Ya empezando a mover Tabuto también haciendo lo propio. Ya también aquí empezando a dar un poquito de snoop. Vamos a ver a mi buen The Wit ya con esa masa. A ver si saca, este personaje está muy delgado, Está demasiado flaco. Vamos a dejarlo, aquí Flashy también dando un poquito de lance, muy bien ya, haciendo lo propio, se va a quedar mi buen Chori, se le va a venir encima, poco a poquito, ya se le quiere cortar el kill, con permiso, le dice Flashy a todos los que están gatipatín ahí, haciendo lo propio, no pudo aguantarles, damas y caballeros, esto se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, y efectivamente se acabó, ahí lo tienen en pantallas. Y ya nos vamos con este 4-0 a favor de los muchachos de... de los muchachos de The Signal. Muy bien, jugándolo bastante rapidísimo. Richard, pero era fundación, hermano, a los duelos. Pero era fundación. Es que no te entiendo, mi querido Kevin. Me pusiste que el sistema de emparejamiento. Después Richard, pero era fundación, hermano, a los duelos. No te entiendo, mi querido Kevin. No entendí, mi querido Kevin Flores, lo que me trataste de decir. Dice mi buen Tabito, ya llegué, bienvenido, Tabito, que te está esperando. De este brother que vuelve loco a todos los hombres. Por los que no saben, este Tabito es puñetas. Es puñetas. Pero bueno, vámonos con la siguiente ronda, que esto continúe, vamos a ver qué tal le va. Ahí lo tenemos, damas y caballeros, vamos a ver cómo empieza a avanzar. Muy bien, lo está haciendo de esta manera, muy bien, poco a poquito. Ahí lo tenemos, bien, ahí aguantándose, viene señores. Capturas dobles, lo tenemos, está haciendo muy, pero muy buen trabajo. Vean nada más ustedes ahí, señores, aguantando. Chori también haciendo lo propio. Haciendo lo propio. Vamos a ver cómo se empieza a mover. Dayago, se viene la ronda nuevamente para los muchachos de The Signal. Ahí los tienen. A ver si van a entrar. No, sí, ya entraron. De que entraron. Y
nos vamos con este 5-0 rapidísimo, ¿eh? Me estoy desangrando. Rapidísimo que se lo están llevando, ¿eh? Sin mayor problema. Bueno, ahí lo tienen, señores, en pantalla ya 5-0, prácticamente dominio total ya de los muchachos de Signal. Lo están haciendo bastante bien, de hecho prácticamente los enfrentamientos que han estado los muchachos de Signal no ha tenido muchos problemas, los ha controlado bastante bien y los ha jugado creo también muy, pero muy bien. Ahí lo tenemos, y bueno, mientras tanto vámonos con la siguiente ronda. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, vamos a ver cómo van a avanzar estos muchachos. Ya empezando a dar un poquito de Lancer. Ahí tenemos a The Wiz. Muy buena, ahí la bajazo, cuchillazo de mi buen Flash. Y se le viene el italiano, ahí se va a quedar. Le viene, ya le pegó durísimo. Se le pegó ahí, Flashica. Y excelente soporte, creo que lo tiró hasta su compañero. Efectivamente, fue Dayago. No hagas eso, brother, no hagas eso. ¿Por qué lo matas? No cometas conductas antideportivas, mi querido Dayago. Esa es una conducta antideportiva. Está matando a su amigo. Se va a venir mi querido Gatín Patini Rocky, también haciendo de la suya. Vamos a ver, sale el Chori. Ya se le viene con todo. Muy buena granada ahí, muy bien bloqueando el acceso, bloqueando que no se le vayan a meter a estos muchachitos. Flay se va a quedar, Chori también ahí haciendo lo propio, va a aguantar. Parece que Dayago quiere hacer esta recta loca, rectas locas. A este brother le deberían de llamar el rectas locas, vean nada más. Muy, muy buena recta y qué bonita lo hace. Me va a quedar mi Keo Greatly. Greatly avanzando, vean nada más. Tiene todo el tiempo del mundo, caminando como si estuviera en el Zócalo de la Ciudad de México. Rocky también ya empezando a dar un poquito de lance. Se le viene Flash y vean nada más que rico Walbon. ¿No es este muchacho? Nuevamente lo termina derribando Rocky. Vamos a ver otro más. Se lo lleva mi buen Chori. Chori, Chori, Chorizo. Ahí lo tenemos. Ya cayó. Se le viene Greatly. No, bueno, el italiano está bien muerto. Alcanzó a llevarse a mi buen Chori, pero ya no pudo hacer mucho. Se viene la ronda. Muy buena granada. Con eso va a impedir. No, de todas formas, Greatly se mete. Aunque sea arrastrando, se lo se mete. Rocky ya no, bueno, le dieron por atrás, señores. Nos vamos a ir con este 6-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 
¡Los veo! Y bueno, vámonos, ahí lo tenemos. ¿Qué tenemos? Mis muchachos de Andar Wolves. Buenas noches con esa boomer. Son todos muertos. Se tiene... ¡No, no, no! ¡Vete, mi querido Rocky! Ahí se metió al matadero, Se va a meter al matadero, señores. Sean nada más, ahí lo tenemos. Vamos a dejar a mi buen italiano ya empezando a pegar un poquitito. Y vean nada más de qué manera. Gatín Patín también haciendo lo propio. También haciendo lo propio, mi querido Gretly. Ahí posicionados. Estos muchachos ya quieren terminar con el enfrentamiento. Se le viene mi buen Gatín Patín. Estando pegando. Muy bien que lo hace. ¿De qué manera? Muy, muy bien, mis muchachos de The Signal. Se le viene Gretly con ese reaction por ahí. Se le pega con su compañero. Muy bien, de todo forma Rookie. Y hacen lo mismo. Lo vuelven a tirar. Pues lo levanto otra vez. No pasa nada. Tenemos capturas dobles para el equipo de Signal. Vamos a ver Spawn. Avienta la granada. Ya se prepara. Viene subiendo con todo. Ya anticipándolo. Vamos a ver qué pasa de este lado. Con permiso, Rocky se viene bien enojado. Ya se enojaron los muchachos de Andar Wolves. Vean ustedes allí en pantalla. Recuperando. Se empieza a mover los muchachos de The Signal. El italiano. Va a estar muy complicado que pueda aguantar a los dos jugadores de The Signal. Efectivamente, todo para atrás. Ya lo viene mi buen Gretly. Lo viene correteando. Vean nada más de qué manera le sigue pegando. También mi querido DeWitt se le viene anticipando. Se lo van a comer, Tabuto. ¡Apúrate, Tabuto! ¡Córrele, manito, que ya se van a llevar a mi buen italiano! Ya llegaron los refuerzos. Ahora sí, ¿qué? Gatín Patín le dice. Ahora sí, ¿qué quieres? Ahora sí, mi querido Gretly. Haciendo un poquito de Wildbone. Vean nada más con qué elegancia. Gatín Patín. ¡Otra vez! Lo termina derribando. Fácil, rápido. Vámonos, el que sigue. Se viene mi querido Chori. Te digo que cuando leo esto Chori se me imagina un chorizo. Ahí me lo terminan aventando con esa granada. Muy bien, ya le pegó. Spawn es tuyo. Los muchachos de Andar Wolves ya se emocionaron. Ya sacaron las manos. Quieren remontar. Aunque van abajo. Ven nada más el italiano. Buenas noches. Le dice a Flashy. Ay, cómo lo tiró, No tiró, se viene la ronda. Andar Wolves, capturas dobles. Ya está haciendo un poquito de break. Y si se mantienen así, saca la ronda. DeWitt muy bien, saca el primero. No, bueno, ya se le viene Chori. De todas formas, mi buen DeWitt saca la skill. Dice, o sea, perdón, hermano, ¿cuándo vas a meter el mapa de fundación a los duelos de la Liga VPG? Ya que ese mapa ya está habilitado para el multijugador. Pues es que los mapas los asignamos de forma aleatoria. El sistema, cuando nosotros ponemos los enfrentamientos, el sistema aleatoriamente asigna los mapas. Entonces ahora sí que es cuestión de suerte. O bueno, pues sí, suerte de los mapas que tocan. Ya en PlaySoft, pues bueno, ya ahí ya hacemos baneo de mapa. Y bueno, vámonos con mi buen DeWitt, que se lleva el MVP de esta noche. Y bueno, con esto terminamos los enfrentamientos del día de hoy. Rápidamente vamos a ver cómo queda el grupo de los martes. Ya con esto terminamos el día de hoy. Vamos a ver rápidamente así queda el grupo de los martes. Damas y caballeros, Reaper Kings alias Pharah Knights se queda en primer lugar con sus dos victorias. The Signal le sigue los pasos con sus dos victorias. Andar Wolves va en tercero. Vean nada más, aquí puro... no ha ganado nada. No, dice... Ah, caray, tiene dos victorias. Andar Wolves, ¿cómo está eso? A ver. Oye, sí, tiene una victoria. Los muchachos de Andar Wolves, ahí lo tenemos. No, tiene dos victorias. A ver, ¿cómo está esto? A ver. Creo que aquí está mal. Ah, no, sí, contra Immortal y con... Ah, no, vean, sí van ganando. Sí sacaron, bueno, bien, mis muchachos de Andar Wolves, perdón. Perdón por subestimarlos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Quién mandó? Ah, pues mi buen David Botero con sus 50 estrellotas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces continuamos con esto. A ver, estaba aquí en navegador, aquí. Entonces se queda en tercer, ya Andar Wolves. Neus se queda en cuarto. Sicarios Immortal, que ya no existen esos equipos. Bueno, ya están fuera. El grupo de los miércoles se quedan los muchachos de Distur y Víctor Stream Gamers. Bueno, que estos estarán jugando el día de mañana.
Aquí lo tenemos. El día de mañana aquí deben de estar. Mañana estamos a 23, señores. 23. Aquí los tenemos. Oye, todavía sigue este de 22. ¿A poco no he reportado este? A ver, déjeme un minutito. Creo que no he reportado este enfrentamiento. A ver, aquí lo tenemos. Déjeme reportarlo rápidamente. 7-1 para ver. Pero bueno, estamos en 23. Mañana 23 tenemos a los muchachos de... Este va a estar bueno, Va a estar bueno. Mañana sí van a estar buenos los enfrentamientos, Y viéndolo bien, por ejemplo, este de Virtual Steam Gamers contra Disturb. Estos muchachos no han perdido, Van invictos ambos. Entonces, bueno, aquí ya vamos a ver quién le mete la primer derrota a quién. Entonces... este va a estar bueno, a las 10:20, Vitro Stream Gamers contra Disturb, buenísimo, no se lo vayan a perder. RDMK contra las Reapers NS. Y terminamos con los Niebla contra Loud, que los Niebla, pues bueno, no han logrado presentarse a sus enfrentamientos. De tanto a Michori. Y recuerden, mañana tenemos torneos, tenemos inscripciones abiertas ya para los torneos. Tenemos uno contra uno. Ya inscripciones abiertas, 2 contra 2, inscripciones abiertas, 5 contra 5 el día de sábado. Y bueno, este que es el de la liga, ya se pueden ir a inscribir los que gusten, ya lo pueden ir a hacer. Muchísimas gracias a todos, esto ha sido todo, soy VPG Richard Caster de la Liga VPG. Que tengan un excelente, excelente inicio miércoles el día de mañana. Nos vemos y cuídense mucho, bye.